estamos aquí en la finca de don Constantino Castillo para iniciar lo que es la repoblación con esta finca de él, de unas 300 tareas en la producción de cacao. Entonces aquí tenemos un cacao, las plantas provienen de un vivero manejado orgánicamente, también provienen con proceso ya de injertía listo, al campo ya viene injerta, para poder acelerar el proceso en la producción y en la reforestación. Estas plantas básicamente podríamos empezar el nivel de producción en lo que es el primer año después de su siembra. Es un cacao bastante fuerte, robusto y una planta en excelentes condiciones, lista para poderla llevar al campo y adaptarse. Aporta por estación, que es de lo mejor que necesita esta parte, ¿verdad? Y después aporta producción para el país entero, por la producción y para el país. Y la forestación es la preservación del suelo y el agua con nuestra cacara y estos terrenos. Esa es una aportación número uno que da esto. Y es importante porque eso es parte de ir recuperando estas fincas con lo que serían sistemas agroforestales sostenibles, que es parte del objetivo que tiene este programa. Me siento también que ni nada quiero decir. Yo trabajo diferente a los demás. La mata, yo por ejemplo arranco una mata de yuca. Esa mata de yuca yo no la desperdicio. Quito una, me descomo lo que tiene, pero dejo la misma mata ahí. Es decir, que siempre está la misma cosa. ¿Me entendió? Así es que yo trabajo. Con este tipo de siembra, nosotros podemos rescatar estos suelos que están desprotegidos de los árboles. Es muy bueno, ¿por qué? Porque también le mantiene la humedad al río por la producción del agua. Porque mira, ahí mismo, ahí abajo, salen tres manantiales. Esa área ahí no se mata, no se molesta. Por eso, porque esos tres manantiales están ahí.